Tras comprobar la suciedad y los destrozos en la jardinería eh, que se produjeron al terminar el mitin Podemita de Podemos Compromiso Izquierda Unida el pasado sábado en el Paseo de Rivalta, hemos preguntado si el coste de recuperación del entorno lo vamos a tener que asumir todos los castellonenses o lo van a pagar quienes realizaron este mitin. Y también hemos pedido explicaciones respecto de la invasión de vehículos a motor, de furgonetas y camiones para preparar este acontecimiento electoral.